El modelo de incubación de Incubamap es un modelo que se adquirió desde el 2010, que se adquirió a través del Instituto Politécnico Nacional. Es una metodología que se le llama metodología tradicional para el mercado de gente que nosotros trabajamos, que son mujeres y sus familias. Consideramos que la metodología tradicional es una metodología que puede cubrir realmente toda la parte de los emprendimientos que generamos a través de la incubadora. Esta metodología nos permite también trabajar en esta parte de procesos de preincubación y procesos de incubación, y posteriormente le damos seguimiento para el proceso de posincubación. Es importante mencionar que ya llevamos varios años trabajando con esta metodología y también hemos venido trabajando con otras metodologías internacionales como las que tiene el gobierno de Israel, que a través de la OEA nos ha permitido adquirirla y capacitar a nuestra gente para poder utilizar estas metodologías. Dependiendo del mercado al que vamos dirigidos y dependiendo si vamos en el proceso de preincubación, trabajamos con alguna de estas metodologías. Nos debe seleccionar porque somos una institución que ha sido precursora del tema de las incubadoras a nivel nacional. Hemos trabajado desde el proceso de la generación de las metodologías, nosotros aportando toda la capacitación y experiencia a través de la metodología del gobierno de Israel, de YBT y de la OEA. Y hemos venido trabajando con esta metodología de manera recurrente con las incubadoras igualmente. Porque también dentro de las aportaciones que hemos tenido es que hemos participado en el desarrollo e implementación de estas metodologías a nivel nacional. Nosotros dando conferencias, talleres, mesas de trabajo, siendo parte también de los capacitadores de manera recurrente como un referente importante. Y actualmente también hemos venido trabajando en la Semana del Emprendedor con la Secretaría de Economía, siendo también parte del staff de capacitadores y conferencistas. Y hemos tenido el gusto también de participar en algunas convocatorias también. Actualmente estamos trabajando con el reconocimiento de nuestro evento a nivel nacional para el tema de lo que se le llama la interacción emprendedora, y parte del objetivo es precisamente seguir aportando y sumando mayores emprendedores, mayores casos de éxito y aportando también nuevas metodologías y experiencias en este proceso que hemos venido trabajando de manera conjunta. Nosotros nos visualizamos como una red a nivel nacional que sigue impulsando y apoyando el desarrollo de las mujeres y sus familias a través de la reincorporación empresarial de estas, donde nosotros podamos tener sucursales fijas en los estados más importantes, en especial 5 estados que actualmente nos interesan. También requerimos dar de alta nuestra propia metodología, ya que lo que nosotros vivimos en nuestra red es un poquito más de agilidad y movilidad y acompañamiento con aquellas personas que son parte de nuestra red y que muchas de estas mujeres les hace falta un poquito más de fuerza en la parte de la autoestima y el desarrollo humano. También buscamos hacer nuestro primer congreso internacional de manera interactiva. Y otro tema que nos interesa mucho es poder impulsar la acreditación de nuestra aceleradora para poder continuar nosotros dando este servicio, pero que sea visible ante todos los emprendedores, a nivel nacional preferentemente y en un corto plazo a nivel local, aquí en el Distrito Federal. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en Conectándote el día de hoy con una invitada que es empresaria. Ella es Adriana Montaño Acosta. Bienvenida, Adri, Gracias. por estar aquí Gracias. con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, pues con el gusto de poder comentarles que Adri tiene una gran trayectoria y como mujer ejecutiva que es, mujer empresaria, empezó su carrera como diseñadora de comunicación gráfica y posteriormente fue avanzando en el tema de ciencias de la comunicación. Hizo su maestría y se especializó un poquito más en el tema de mercadotecnia. Sin embargo,
pues sigue como la misma línea. Y aquí vamos a ver un caso de éxito de, en este caso, de Adriana, que después de venir de trabajar en corporativos, decide entonces, después de muchos años y tener una trayectoria importante de experiencias acumuladas, posteriormente decide ella emprender su propia empresa. Entonces, Adriana hoy nos viene a compartir parte de esa experiencia. Adri, Muchas bienvenida gracias. y bueno, ¿qué nos puedes decir en el tema de por qué decides tú en un momento dado, después de tantos años, emprender? Pues mira, yo creo que primero era un reto personal. Yo dije, mira, cumpliendo los 40, yo sí o sí tengo que tener mi propia empresa, ¿no? Y entonces, yo creo que lo que a mí me sirvió muchísimo fue trabajar para todos estos corporativos, aprendí muchísimo. Pero finalmente no es algo tuyo, ¿no? Es algo que... Bueno, si bien lo dejas y dejas tu experiencia y dejas tu tiempo y dejas todo, pero no es algo tuyo, tuyo, tuyo. Entonces dije, bueno, creo que es el momento. Entonces me animé, porque sí, ese, sí fue un poquito de miedo, pero gracias a Dios, yo creo que con la pasión que traía y el ya traer muy fijo en la idea que yo quería hacer, me animé y bueno, recibí muy buena respuesta por parte de mis clientes, recibí muy buen apoyo por parte de la gente que me rodeaba. Y bueno, finalmente en el 2004 ya decido ya dejar la parte empresarial, y volverme mi propia empresaria, ¿no? Entonces, desde el 2004 a la fecha, gracias a Dios, hemos venido funcionando. Oye, y un poquito yéndonos hacia atrás en el tema de que, bueno, pues has empezado ya una trayectoria bastante interesante, además con empresas de un alto peso. Primero quisiera que me platicaras un poco cuál ha sido la experiencia como mujer en este ámbito, ¿no? ¿A qué te has enfrentado? Sin mencionar si quieres las marcas, ¿verdad? Pero, ¿a qué te has enfrentado, Adriana, en esta trayectoria? Porque además, finalmente, algo interesante de tu currículum es que los puestos que has tenido son de direcciones. Entonces, ¿qué es lo que has vivido en este camino y en este andar? Mira, ha sido mucha lucha porque, bueno, finalmente sí es una competencia fuerte. Yo empecé a trabajar en un banco y el grupo de trabajo que a mí me tocó fue de puros hombres. Entonces éramos un grupo de casi 16 hombres y yo era la única mujer, ¿no? Y entonces yo entro a un nivel en el que casi era yo, bueno, un nivel abajo del gerente, ¿no? Entonces, los de abajo ya venían de una trayectoria larga, entonces sí fue un poquito meterme el pie y tal, pero bueno, la sorteamos. Primero tienes que luchar con eso, ¿no? Después luchar a ver El si... tema, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, porque el día de ayer estaba yo dando un curso precisamente y me platicaba una de las licenciadas en Derecho, que también ese ambiente es bastante rudo cuando estamos hablando que el ambiente generalmente son de caballeros, ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poquito en el tema que dices, bueno, me la sorteé. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué tipo de acciones tiene que llevar a cabo una mujer para que finalmente pueda sobresalir en este tipo de ambientes donde, como comentaste, te ponen el pie? O sea, Sí. ¿de qué manera puedo lograr tumbar a esa persona con la que no estoy de acuerdo por el tema de género, por ejemplo? Primero, mira, plantarte, ¿no? No tenerles miedo. Sí, por supuesto, entras y te da una rodilla contra la otra y dices, ¡ay! Pero yo creo que si estás clara en lo que estás haciendo y si estás como convencida en lo que estás haciendo, no como, si estás convencida en lo que estás haciendo, finalmente no hay nada que te pueda tumbar. Después... Sí, plantarte y decir, bueno, a ver, estoy aquí por algo, ¿no? Entonces, sí, hacer uso de todo lo que sabes, de todo lo que puedes aprender, de todo. Y otra cosa, ¿sabes qué es muy importante? No pelearte con ellos. Porque si les das tantito, de ahí se agarran, ¿no? Entonces, yo creo que más que otra cosa es que sí te ven como competencia porque te van a ver y porque no está lindo que en aquel entonces, y yo creo que todavía algunos ahorita, el que tú llegues a un nivel superior. O sea, arriba de ellos, pues sí les crea un poquito de conflicto. Finalmente, en mi caso, fue hacer las cosas que yo sabía hacer, sí pegarme mucho a mi jefe, ir aprendiendo de él, y bueno, no hacer caso de lo que estaba pasando. A la larga, bueno, logré que ya el grupo de trabajo se me uniera y trabajamos bien. Trabajé muchos años en ese banco y finalmente, a la salida de mi jefe, yo ocupé su puesto y mi grupo siguió siendo lo mismo, ¿no?
Entonces, fui integrando más mujeres. Entonces, ya el ambiente de trabajo era un poquito diferente. ¿Por qué? Porque ya las trataban de respeto. Incluso, te voy a contar una anécdota. Ellos tenían una cosa que se llamaba el manual de involucración y consulta, ¿no? En el que ellos se la pasaban entre ellos y a mí no me la pasaban. Y hasta que un día lo agarré. No te imaginas lo que podía traer ese manual, ¿no? Entonces, decías, ¡ay! Estaban más interesadas en ver el manualito este que en hacer a veces su cosa, lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Entonces, hasta ese nivel sí, tener que ponerte con ellos y ya no criticarlos, ya no, porque si empiezas una lucha, la lucha va a ser interminable, ¿no? Entonces, fueron cambiando su actitud hacia mí, fueron cambiando su forma de ver, me fueron apreciando mucho más en el trabajo, reconociendo. Pero sí, mi estrategia tuvo que cambiar a ratos, ¿no? Con ellos. Ok, entonces un tema muy importante que nos comparte Adriana Montaño es precisamente que primero tiene que estar uno totalmente firme, sí, y con una autoestima bastante elevada, sí, con tu autoconcepto, que es la integración de todas las visiones de cómo te sientes, de cómo estás motivada, de que te sientas totalmente capaz, como tú bien lo comentas, de poder salir adelante en las cuestiones, en poder demostrarle a los demás que, ¿por qué no? Tenemos nosotros toda la capacidad de poder resolver las situaciones que estamos viviendo y que finalmente no te vieran como una persona que podría ser una persona que no entendiera como toda esta parte del trabajo, y dijiste, bueno, pues vamos a manejar una estrategia un poquito en otro sentido, ¿no? Para pues para involucrarte con ellos y que te vieran parte del equipo, ¿no? Exacto. El día que yo decidí salirme, bueno, no miento, cuando a mí me cambian de área, porque igual era en esa época, bueno, el área de los directores eran puros hombres igual, ¿no? Entonces había unos más temidos que otros y tal. Y uno de ellos, que era muy una persona muy reconocida, muy en el área que estábamos nosotros, que era mercadotecnia, me manda a llamar y me pide que trabaje yo para él directamente. Bueno, mi grupo así como que, no te vayas, por favor. Entonces, para mí fue de un halago y un chocolatote tremendo que me regalaron. Y el segundo también, el que mi grupo se quedara un grupo sólido, un grupo bien integrado, y se quedó también una mujer a cargo, chistoso, ¿no? Entonces, sí ha sido difícil, pero no es imposible. No es imposible porque te juro que es muy divertido también trabajar con hombres. Okay. Es muy, muy divertido. Y parte de las posiciones ha sido gerente del área de mercadotecnia, gerente de cuenta. Directora de cuenta. Directora de cuenta, donde finalmente pues has tenido pues a tu cargo, ¿cuántas personas más o menos, Adriana? He llegado a tener a mi cargo, lo más que he tenido son 140 personas. 140 personas, o sea que sí estamos hablando que este techo de cristal, ella fue, y es el porcentaje que desafortunadamente sigue siendo muy bajo, de mujeres que podemos realmente alcanzar este tipo de oportunidades, de tener estas posiciones de altas direcciones, ¿no? Y bueno, pues te felicito, Adriana, por esa trayectoria. Y bueno, pues a partir de trabajar con estas empresas, ¿cuál ha sido otra de las experiencias que nos puedas compartir que has vivido interesantes y que puedan servirle a la gente que, por un lado, está pensando tomar decisión de si continuar en la compañía o probablemente decidir emprender su propio negocio? Adriana, ¿cuáles habrán sido estos mensajes donde tú dices, gracias a esta situación, yo dije, hasta aquí? Pues mira, yo siempre dije, cumpliendo los 40, yo me voy a independizar. Y entonces era ya una idea muy fija que yo traía y en la que siempre lo tuve muy clarito, primero. Y segundo, llega un momento en el que ya no puedes crecer, ya estás en un límite en el que dices, sigo siendo corporativa, sigo siendo empresarial, que no está mal, porque hay grandes ejecutivos y todo. Pero yo siempre quise perseguir mi sueño, yo siempre quise tener una empresa, yo siempre quise tener ese, todo lo que venía yo de experiencia, todo lo que había adquirido de experiencia, todas las oportunidades que me habían dado, pero para mí no. Y entonces llegó un momento en el que dije, no sé,
No te puedo decir exactamente en qué momento, pero llega un momento en el que dices, hasta aquí llegué, ¿no? Entonces empiezo yo a investigar, empiezo yo a preguntar si yo me saliera y yo pusiera una empresa, ¿me apoyarían? Y para mi sorpresa, la mayoría de la gente me dijo que sí, ¿no? Incluso hubo clientes que en aquel entonces yo atendía que me dijeron, si yo estoy trabajando, pero por ti. O sea, yo estoy muy feliz haciendo las cosas, pero por ti. Si tú te vas, por supuesto que yo te sigo, ¿no? Entonces, para mí otra vez fue, dices, ay, ¿sí te da miedo? Sí. Hay cuestiones desde cómo establezco mi estrategia, cómo lo voy a hacer, lo que estoy haciendo está bien. Sí te entran una cantidad de dudas y sobre todo la parte económica, ¿no? ¿Cómo cumples tus compromisos económicos? Y algunos miedos que finalmente es parte de sí, ese claro. proceso de decir si podré, no podré, la parte económica, cómo finalmente lo podré desarrollar. Y cuéntanos un poco cómo finalmente, cuando llegas a este punto, empiezas tú a darte cuenta que tienes la posibilidad y la capacidad de poder seguir adelante con este sueño. Pues mira, yo llegué, fue muy chistoso, yo platiqué con una contadora, ¿no? que al tiempo fue mi contadora después, y entonces yo le dije, oye, tengo tanto presupuesto y quiero hacer esto, ya, anímate, lánzate. Y yo, pero es que mira, lánzate. Y entonces en ese momento dije, bueno, de aquí soy, ¿no? Entonces regresé a la empresa, di una fecha para mi salida y empecé. Empecé con dos personas, con dos asistentes, ¿no? Y estos asistentes acababan, bueno, estos chicos acababan de salir. Entonces eran como un poquito mis todólogos, ¿no? Mi asistente, mi diseñadora, mi gente de cuentas. Y hasta que dije, bueno, creo que aquí es momento de empezar, ¿no? Entonces yo empezaba a prospectar solita, yo empezaba a buscar clientes solitas y afortunadamente, llamada que hacía era pues una llamada productiva, era una llamada de éxito, ¿no? Y entonces así me fui haciendo de una cartera de clientes, obviamente integrando un grupo de trabajo. Y luego lo que decidí establecer, dije, ¿para qué hago una gordura administrativa muy, o sea, para qué me engordo? Mejor voy a trabajar por proyectos. Y entonces dejé un grupo de personas de fijo y dependiendo del tamaño de los proyectos que yo llegara a manejar, iba creciendo. Entonces, ¿qué estaba yo haciendo? Estaba yo dándole trabajo también a gente que estaba buscando trabajo, pero tampoco le impedía el hacer otras actividades. Exactamente. Entonces, okay. Tener otros ingresos y tal. Y así fue como me lancé. Y al día de hoy, bueno, estoy cumpliendo ya desde 2012 años interrumpidos. Okay. Perfecto. Pues muchas felicidades. Fíjate que parte de lo que nos estás tú comentando está en el tema de la planeación. O sea, dices tú, bueno, planeé mi salida, ¿no? Di una fecha X, revisé con mi contadora realmente si tenía recursos, con cuánto contaba. No me sentía todavía totalmente segura. Mi contadora me aprueba que con eso puedo salir yo adelante. Entonces, empiezo a reclutar gente. Y comentabas también que empezabas tú a empezar a prospectar clientes desde aquel momento. Entonces, esto es cuando las cosas se hacen de una manera coordinada, organizada, planeada, ¿no? Porque probablemente el porcentaje de que las cosas no te salieran pudiera ser menor porque ya traías una serie de elementos que tú ibas sumando, integrando para que finalmente el proyecto al arranque pudiera ser un proyecto exitoso. Y algo que yo siempre tuve fue que, eso me lo decía mi mamá, al tiempo me lo decía mi hermana, al tiempo ahora me lo dice mi esposo, ¿no? El no ya lo tienes. El no ya está. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Entonces, y es, el chiste es que te animes, que sientas esa gana y que te lances, ¿no? ¿Qué posibilidades de éxito tienes? Las mismas que tienes de fracaso muchas veces, ¿no? Porque es una moneda al aire el emprender muchas cosas. Y sobre todo en un mercado que parece que no, pero es competitivo, un mercado en el que vas avanzando en el tiempo, entonces difícil es hacer las cosas de un principio, claro. ¿No? Ya que las creas, bueno, van saliendo, te van viendo. Claro. Mi esposo dice mucho, siempre hay alguien que te está viendo, ¿no? Claro. Y entonces habrá gente, y está bien, que tomen de ti ciertas cosas, que lo que tú haces les sirve y tal, y se vuelve tu competencia, entonces claro. Tienes que estar en eso, y entonces el que tú te mantengas o salgas adelante en las cosas es que pues, estés consciente de que es una moneda al aire, ¿no?
Así es. Pues estamos aquí muy contentos de tener a Adriana Montaño Acosta. Ella es licenciada en comunicación gráfica, pero además tiene su especialidad en mercadotecnia y hoy es empresaria. Y el día de hoy nos viene a compartir parte de su experiencia. Así que te invito a que vayamos a unos comerciales y en unos minutos estamos contigo. No te apartes del televisor y nos vemos en un rato. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yameli Cruz, que viene también de la Asociación Ricardo Martínez, Ricamar, por el cuarto distrito de Iztapalapa. Te agradecemos mucho tu presencia. Gracias a ustedes. Que nos pudieras contar cómo fue que llegaste tú a esta asociación. Bueno, pues nosotros llegamos buscando el apoyo, programas sociales, pues para ir reubicando a la gente, ya que está muy mal acostumbrada. Y no es por ellos, ¿no? Realmente la gente no es mala, la hemos hecho mala, ¿no? Ya que ellos no ven el apoyo, pues dicen, si no me das algo que a mí me convenga o no me das como que el apoyo ya para yo poder salir adelante, pues aunque sea, págame mi voto, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se les hace más fácil? Pagarles el voto. Nosotros lo que estamos haciendo es querer reubicar a la gente y decirle, no vendas tu voto, porque realmente eso es lo que nos perjudica a largo plazo, ¿no? Velo por el lado de qué necesitamos. Que necesitamos combatir la delincuencia, los niños en la calle, la educación,
¿no? Las escuelas cada vez están peor, en las calles, el alumbrado, todo eso. Entonces, hay que hacerle ver a la gente que lejos del dinero por el voto, necesitamos cosas para nuestra colonia, ¿no? Y todo eso es trabajando y apoyando. Entonces, llegar a la CROP es una... más esperar ayuda es... Lo estoy viendo como ustedes dando una ayuda, una gran aportación por parte de ustedes hacia, no solamente hacia la CROP, replanteando, reeducando a las personas, sino toda esta aportación de concientizar a la sociedad, concientizar a Iztapalapa, al cuarto distrito, que no es un regalo, hay que trabajar, hay que trabajar por ello, hay que reeducarnos. Entonces, como lo está haciendo, este acercamiento hacia la CROP, ¿cómo ha sido? Pues, ha sido bueno. Necesitamos, repito, empezar a trabajar. No, o sea, vamos entrando, pero nosotros esperamos mucho. No esperamos regalos, no esperamos que todo nazca, no esperamos una despensa, no esperamos 200 pesos. O sea, esperamos que realmente Iztapalapa crezca, porque Iztapalapa es una de las delegaciones más grandes y es la que más por los suelos está. Lo que nosotros necesitamos es crecer, hacer ver nuestro valor y pues el de nuestra delegación. Sí, indudablemente la asociación de la que procedes, de la que vienes, de Ricardo, Ricardo Martínez, tiene mucho que aportar a la PRO. Nuestra finalidad es hacer crecer. Sí. Y ahora sí vuelvo a repetir, reeducar a cada una de las personas y hacerles ver que pues nada está perdido, que con trabajo podemos lograrlo. Pues te agradezco mucho tu tiempo, gracias por estar aquí y bueno, esperemos que esta ayuda esté siempre presente, tiene mucho que dar este cambio, este clic hacia hagamos nosotros el cambio, ¿no? Empezamos, pero vamos por mucho. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias, gracias a ustedes. Pues estamos aquí de regreso con un caso de éxito de mujeres empresarias el día de hoy, que INAMAP te conecta precisamente con esta posibilidad de que puedas conocer otras opciones y que puedas también ver en las experiencias de nuestros invitados, en este caso de Adriana Montaño, que viene el día de hoy a compartirnos cómo es que inicia este sueño de emprender su propia empresa y ahora pues es una exitosa empresaria. Que ya tiene más de 3 años trabajando, ¿me decías? No, 12. En 12 años en su nueva empresa. Sí. 12 años de tener éxitos ininterrumpidos, ¿verdad? Y que nos viene a compartir el día de hoy un tema súper importante que es parte de la estrategia que ella ha manejado, que tiene que ver con la importancia de nuestro cliente. O sea, ¿qué nos puedes decir a todos los que estamos iniciando, trabajando con los proyectos? ¿Qué importancia puede tener el hecho de hacer una diferencia con nuestro cliente? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo lograr saber qué es lo que busca? Cuéntanos, Adriana, de este tema. Mira, primero hay que ser muy claro en con quién quieres trabajar, ¿no? Después, informarte. Informarte quién es, qué hace, de dónde viene. Un poquito una leidita antes de irlo a ver, ¿no? Ese es el ideal. Pero si no tienes la oportunidad, sí lograr platicar con ellos qué es exactamente lo que tú quieres. Lo que a mí me ha dado resultado es que yo los trato como a mí me hubiera gustado que me trataran, ¿no? Entonces, un punto muy importante es tratar a tu cliente como te gusta. Sí, por supuesto. Que te traten. Sí, claro. Por supuesto. Que te den la importancia, ¿no? Porque yo creo que esa es la forma, hasta se sorprenden. Se sorprenden muchos de ellos, otros no, por supuesto, porque es lo que ellos esperan. Y que así debe ser, porque así, para eso te contratas, ¿no? Entonces, el cliente va primero que otra cosa, ¿no? Entonces, no contestas teléfonos, no nada. Estás al 100 con ellos. Si quedas en algo, quedas en algo en unas fechas, ¿no? Es importantísimo la responsabilidad, la seriedad en el cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué? Porque gracias a ellos tú existes. Entonces, para mí el cliente es primero. Porque, como te digo, gracias a ellos y que ellos me dieron el aval en seguirme, es que nosotros hemos ido creciendo, pero sobre todo el que te traten como a ti te gustaría que te trataran, ¿no? Con el respeto. Y el respeto no es que le falte el respeto, sino respeto es llegar a tiempo a tus reuniones
cumplirles con lo que acordaste, estar siempre atento de sus necesidades, si se puede un pasito adelante, un pasito adelante. Por lo menos a mí me ha dado mucho, mucho resultado esto. Yo tengo clientes que fue mi primer cliente, que son unos laboratorios farmacéuticos, fue mi primer cliente cuando yo ya salí sola. Y al día de hoy les sigo trabajando. Algo que me dicen siempre es que siempre estoy con una sonrisa, y sí es cierto. Y mira que a veces son horarios de trabajo que dices, ya te quieres tirar al piso, y dices, no, ya no puedo. Pero es algo que creo que por lo menos a mí me ha caracterizado con ellos, la sonrisa, ¿no? Entonces, que te reciban con una sonrisa, ya te van a decir algo bien o algo mal. Tú siempre sonríes. Yo siempre sonrío. De forma que ellos también se sientan agradables, que lo que te pida no te cause una molestia, aunque a lo mejor en el interior dices, ¿cómo le voy a hacer? Finalmente hay formas de solucionar todo. Entonces, yo creo que las estrategias principales son tratar al cliente como tú quisieras que te trataran. Porque a mí sí me llegaron a ver, cuando yo estaba del otro lado, un sinnúmero de gente ofreciéndome también un sinnúmero de propuestas o de proyectos. Y a mí lo que más gordo me caía es que aunque me cambiaran la fecha, o que no me llegaran, o que me dijeran algo contrario a lo que habíamos acordado en una junta, ¿no? Entonces, con eso aprendido, lección aprendida, con eso es con lo que nosotros salimos, ¿no? Entonces, incluso a mi asistente le digo, mira, lo que ya nos hizo hasta este punto que empezamos el proyecto, todo es ir improvisando de forma que ellos se sientan que todo está perfectamente. Siempre va a haber algo que tengas que hacer, un poquito de ajuste y corrección y todo. Pero mientras más conoces a tu cliente, va siendo mucho más fácil el trabajo con ellos. Y ellos ya ni siquiera voltean a ver a alguien más. Porque saben perfectamente que estás a una llamada de distancia, no importa el horario, nada de que, ching, yo después de las 8 no te contesto, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Uh-huh. O muy tempranito, es mi hora de comida. Entonces, es eso, tratar al cliente como si fueras tú mismo, ¿no? Verte en un espejo, incluso ver la forma como le hablas, la forma en cómo te diriges a ellos, la forma en cómo te presentas con ellos, también es importantísimo, importantísimo. Oye, y la parte de la relación, porque bueno, estamos hablando que este es un país latino, que bueno, cuando tienes la fortuna de lidiar con latinos es como más sencillo, pero muchas veces te enfrentas, y me imagino que lo has hecho tú en el transcurso del tiempo de tu experiencia, con directores que son de otros países, ¿no? Aquí en México se da mucho que todo lo resolvemos en una comida, vamos a desayunar. Bueno, ¿qué otros tipos de tips? Porque veo que tu especialidad es precisamente el tema de las relaciones con la gente. ¿Cómo tratar a nuestro cliente? ¿De qué manera podemos nosotros? Tenemos ahí un cliente que le hicimos un trabajo. ¿Cómo podemos regresar con él para venderle el siguiente proyecto? ¿Qué otro tipo de elementos debemos de considerar que en ocasiones no, perdemos el foco de la importancia de que se sienta único, como tú decías, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos tomar en cuenta? Porque obviamente nosotros todos vivimos de nuestros clientes. Claro. Entonces, ¿cuáles serían parte de otros elementos no debemos de perder, ¿no?, de vista? Mira, tomando lo primero que decías, ¿no? ¿Cómo negociaba yo con los directores y si fueran extranjeros? Yo creo que a ellos les cuesta mucho trabajo la desgracia mexicana muchas veces, ¿no? Pero después ya entran en el carril y se adaptan bien. Lo que te decía, funciona a todos niveles, ¿no? Estar atento a sus necesidades, estar cumpliéndoles con lo que se acuerda, porque eso marca la diferencia. Entonces, escribir una minuta. Sí, por supuesto. Mandar una minuta a tu cliente donde pongas ahí realmente los compromisos. Todos los acuerdos en los que quedamos, que estén ahí identificados los deadlines, sí, claros, para que nosotros sepamos que tal fecha quedamos y no haya de qué hay, en qué quedamos, no quedamos. O sea, un documento que pueda avalar parte de lo que se trató en esa reunión. Nosotros no somos muy dados a ir a comer con el cliente, más que por cuestiones de festejo o que ellos mismos lo propongan, ¿no? El que ellos no te puedan atender en otro momento y te dicen, oye, pues comemos juntos y le damos, sí, por supuesto. Para que no se preste otra cosa, ¿no? Entonces, todo lo acordamos en tiempo y forma en la oficina y así mismo cumplimos, ¿no? Entonces, así es como hemos nosotros tenido los resultados que tenemos. El que la gente te vaya conociendo es muy, es,
ellos solitos te van recomendando hacia arriba. Normalmente las áreas que nosotros manejamos son gerencias medias, gerencias altas, ¿no? Porque un poquito a veces las direcciones o no se involucran en este particular proyecto o ellos ya están. Y ellos solitos te piden, bueno, nos han pedido a nosotros, que nosotros demos el siguiente paso hacia arriba y nosotros seamos quienes presentemos, ¿no? Entonces, te digo otra vez, por la seriedad y por el cumplimiento que hemos tenido, ¿no? O ellos mismos, los mismos directores, ellos mismos me han llamado y me han dicho, oye, te quiero conocer por este y esta situación, ¿no? Entonces, digo, esa ha sido mi experiencia. ¿Cómo tratarlo? Y otra vez, con el mismo profesionalismo y yo creo que un poquito más y la misma seriedad. Para que ellos mismos también se vean, porque estás tratando sí a la persona, estás tratando a la persona que representa, claro, lo que representa la empresa. Claro. ¿No? Y fíjate que me llamó la atención algo y creo que es rescatable, el tema que comentabas, para no dar pie a ciertas cosas, ¿no? Entonces, entre caballeros como que se ve más el tema de que vamos y hasta la cantina van a dar, ¿no? Y ya es, digamos, entre ciertos sectores como es el tema, ¿no? Y es ahí como donde se cierran los grandes negocios. Pero cuando estamos hablando de nosotras las mujeres, ¿verdad? Tú comentaste algo. Yo creo que vale la pena analizar esta cuestión. No prestarte a ciertas cosas para que no haya malos entendidos. Entonces, lo mejor sería que los cierres de los negocios que hagamos y las actividades que estamos haciendo sean mejor en la oficina de nuestros clientes, ¿no? Para que podamos nosotros pues pasar un trago amargo por ahí mejor, no nos arriesgamos y lo hacemos todo en este mecanismo, ¿no? Del corporativo, en las empresas, en tu oficina. Creo que son tips muy interesantes, Adriana. Aunque sí se han dado comidas y sí se han dado... Sí, claro, pero las menos, ¿no? Cuando ya probablemente ya hay un avance, sí, en la relación, que ya llevas 10 años con el cliente, probablemente ya hasta brincó a una amistad, lo que tú gustes, ¿no? Sí. Pero probablemente al inicio vale la pena que seamos mucho más ejecutivos en esta parte y tener cuidado en estos detalles, ¿no? Sí, sí, completamente. Pues estamos aquí con Adriana Montaño, empresaria, y regresando del comercial, nos vas a platicar ya un poquito más qué es el negocio que ella nos viene a compartir para que también tomen nota y se puedan sumar a su lista de clientes. Tenemos nosotros un video donde también ilustra parte del trabajo que estamos haciendo con las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a este video y regresamos en un segundo. No te muevas. Bienvenida, le damos la bienvenida a la licenciada Rebeca Salazar, quien es presidenta de Forum, que es una federación. ¿Qué es esta federación, licenciada? Platíquenos. ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son los inicios de esta asociación? Pues mira, sí, ahorita actualmente estamos presidiendo la federación, pero nosotros iniciamos con una asociación. La asociación se llama Más por Ti, en la cual precisamente, como lo dice el nombre, fuimos de las primeras que inauguramos lo que era el no estar dando una despensa. ¿Por qué? Porque fuimos a la comunidad, empezamos a tocar puertas y les dijimos, ¿qué necesita? Y me dicen, Rebeca, no necesitamos una despensa, no necesitamos medicinas, queremos un empleo. Trabajar, ¿no? Me sorprendió, porque la verdad es que mucha gente dice que el mexicano está ya amañado para conseguir el dinero fácil, y no es cierto. Yo ya me di la tarea de conocer que efectivamente quieren trabajar. Entonces, el grupo de que conforma la asociación se dio la tarea de crear un programa que se llama Mujer Excel. ¿Por qué crear? Porque nos dimos cuenta que efectivamente, tanto en las instituciones como a nivel social, no se había creado un proyecto como tal que se llevara a cabo hasta la gestión para saber si efectivamente era viable, era verdadero, ¿verdad? Este tipo de programas. Y fomentamos, Mujer Excel se dedica a fomentar el autoempleo y los proyectos productivos a las mujeres que están en casa, a lo mejor puede con hijos, ya sea que tengan marido o que no lo tengan, porque también estamos a favor de la unión familiar. Ese es el objetivo principal de la asociación. Al ver que efectivamente hay mucho drogadicción, narcotráfico,
venta de niños por todas partes y bueno, tanta cosa fea que se ve, empezamos a ver el detonante de todo esto, y realmente es que la familia no está fortalecida con valores. Es el meollo del asunto. Uh-huh. Hay gente que dice, es que los valores se inculcan en casa y no hay que dejarlos en la escuela. Nosotros estamos a favor de que no nada más se tiene que hacer en casa, sino también se tiene que hacer en la escuela. Porque muchas veces la mamá o el papá no tienen esta conducta de valores. Uh-huh. Y si no la tienen, el niño debería de adquirirla, ¿no? Si tu mamá no es disciplinada, porque se dedica a lo mejor a otro tipo de cosas, o que no diga la verdad, o que tenga muchas cualidades que no se desarrollen en ella, no significa que el niño no la tenga que aprender. Uh-huh. Entonces yo siento que también debería de haber en las instituciones de gobierno, y en todas, creo que hasta en las particulares sí se llevan algunas ya este tipo de programas con valores, que se ejerza, ejerzan los niños, para que el niño finalmente cuando crezca tenga ese valor de que no tan fácil caiga y se corrompa con cualquier cosa, ¿no? Un niño con valores es más difícil que caiga en este tipo de cosas, ¿no? En la drogadicción, en el alcoholismo y todo esto. En esta desintegración familiar. Uh-huh. Entonces, vimos también que la mujer efectivamente tiene un papel importante dentro de la familia. No ver la mujer de que, ah, pobrecita mujer, no, sino de que realmente ella es la que la fortaleza de la familia, y que siempre ha sido así, la mujer ha sido muy luchona. ¿Qué le faltará a la mujer? Un reconocimiento personal. Sí. Yo creo que sí hay niveles en donde la mujer sí tiene esa fuerza interna y se reconoce como tal, pero cuando la mujer no lo reconoce, efectivamente entra en yo no puedo. Es lo que nos pasa en más a nuestra sociedad mexicana, sí. Es, digamos, esa situación que nos tiene a lo mejor atoradas a la mujer mexicana propiamente, que no avanza, sí. Que está como dependiente. Sí, sí. Necesitamos fortalecerla para que saque esa fuerza interna y decir, yo sí puedo. Yo puedo tener un negocio propio, porque así fue nuestra primera... te lo digo porque lo vivimos. Así, ¿no? Empezó, licenciada, así con empezó. La asociación. Exacto. Creyéndosela, si puedo, si sé... Sí. Sí, porque fíjate que nosotros con recursos propios les dábamos a las mujeres 10 mil pesos, un monto por decirlo. Uh-huh. Y resulta que cuando llegaban a sus casas y querían hacer su negocio propio, a la semana no tenían un peso, ¿eh? Y a ver quién se pone en el papel, digo yo, ¿no? Porque hay mucha gente que cae en eso. Luego empezamos a decir, no, vamos a por insumos. Y empezamos a darles insumos, como Capistrán nos salió con nosotros para dar un buen precio para apoyar a este tipo de mujeres con este programa, y resulta que igual, así como se lo dábamos, así igual se lo gastaba. Entonces era muy preocupante, porque entonces todos los programas de gobierno no encajaban. O sea, sí dan ayuda, pero ¿y entonces dónde está la transparencia? O sea, ¿dónde está realmente ese dinero en esa mujer, en ese apoyo? Y no nada más en la mujer, hay muchos programas que se dedican en muchos... Sí, en todos niveles. Sí. Entonces, ahí fue donde rompimos ese esquema y dijimos, no, bueno, ¿qué entonces qué? Bueno, pues entonces vamos a capacitarla, ¿sí? Esa capacitación en donde me dicen, Rebe, es que por favor no me des esto, mira, yo confío mucho en ti, creo, y no quiero quedar mal. ¿Por qué vas a quedar mal? Es que yo no puedo, es que mi familia me dice que soy mensa, ¿no? Estoy que cómo me pongo de emprendedora si tengo tantos problemas en casa. Entonces la misma familia, el mismo círculo o entorno que tienes te limita a que seas una persona emprendedora. Nosotros empezamos a decirles, sí, créetela, te damos estas armas, y tenemos cursos de motivación, superación personal, mercadotecnia, administración, finanzas, pero muy enfocado a este tipo de mujer que necesita ayuda, ¿no? Para que efectivamente ella diga, ay, pues
¿Qué es el ahorro? ¿Por qué tengo que ahorrar? ¿Qué dinero es mío y qué dinero no es mío? ¿Desde dónde tengo que empezar yo a ver qué negocio tengo que poner en mi comunidad? Porque no es cualquier negocio, ¿verdad? Es el negocio que uno está viendo en su entorno, como es ama de casa y tiene hijos, no los puede descuidar. Entonces, sale a ver a tu entorno qué es lo que puedes poner. Ah, que ya hay una pollería, hay una salchichonería, que hay una cremería, sí, ¿qué no hay? Ah, bueno, pues eso que no hay, es tu oportunidad de negocio. Y aquí nosotros estamos enseñando. Ahora también existe esta parte de, es que yo quiero una pollería fuerzas porque me... Pero ahí enfrente hay una pollería. Bueno, para que entonces ni se pierda el trabajo de la persona que está enfrente y tú lo quieras adquirir, ¿qué plus le vas a poner? Porque si quieres poner una pollería igual que el vecino de enfrente, discúlpame, pero van a tronar. Somos muy, los mexicanos tenemos de que sí somos, empezamos a generar esta parte de, ay, y si lo hacemos, porque yo hasta les digo, a ver, ¿qué tal que ponen el pollo cocido y lo deshebran y lo dan así? ¿No sería un éxito? Ligerito, digerido ya, casi. Entonces, oye, sí, güey, creo que esta parte sí nos gusta. Pues entonces, si no ven, pongan innovación a su favor. Pero no vendan lo mismo. Entonces, ese sería el proyecto de Mujer Excel. Mujer Excel en la asociación. Empezamos a crecer porque formamos grupos de 25 personas, pero de repente a los 300 y tantos días ya éramos casi 5,000 mujeres. Pues los invito, ¿verdad?, a que precisamente la CROC vio que la federación está haciendo las cosas como debe de ser para la población. Y aquí estamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2,500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola.
Arte en Fresa que seduce tus sentidos. Aquí de regreso con Adriana Montaño, que bueno, ya esta sección se la vamos a dedicar precisamente al negocio, Adriana, que tienes, la empresa que tienes. Pues platícanos un poco cuáles son los servicios que ofreces y cómo podemos contactarte para que la gente empiece a tomar nota. Van a aparecer ahí en sus pantallas también los datos de contacto, pero cuéntanos qué tipo de actividades haces en tu empresa. Yo me dedico a organizar eventos para empresas, eventos de todo tipo, desde una junta de dos personas, convenciones, congresos, lanzamientos de producto, juntas de resultado, retiros tanto espirituales, porque tengo un cliente que se dedica a eso, es una fundación, y retiros también un poquito para desestresarse, ¿no? Van, se desestresan, les dan charlas motivacionales, fiestas de fin de año, fiestas de aniversario, todo lo que involucre una celebración o un evento, ya sea de trabajo o de crecimiento para la empresa, yo me dedico a eso. Entonces, como te decía, el valor agregado que yo le doy a mis clientes es que mis clientes no se tienen que preocupar absolutamente de nada una vez pactado lo que ellos necesitan. Entonces, yo lo que ofrezco es que desde su escritorio, ellos me van monitoreando y llegan y disfrutan el evento como ellos lo quieren. Entonces, son prácticamente trajes a la medida, ¿no? Entonces, nos ajustamos en sus requerimientos principalmente, les cumplimos lo más que nosotros podemos dentro de lo que se pueda cumplir, y a lo mejor a veces un poquito más, pero dentro, crear de verdad, hacerle su evento, no sea un evento a mi forma, sino un evento a la forma que ellos quieren. Y la segunda, cuidar muy, muy de cerca los presupuestos. Porque muchas veces, el hecho de que tengas un presupuesto de ciertas características, dices, chin, es que no lo puedo hacer o tal. No, todo se puede hacer con la misma gana y con el mismo entusiasmo. Entonces, ¿por qué empresariales? Porque es la empresa realmente, o sea, yo vengo de la parte empresarial. Entonces, como te decía, yo hubiera querido que hubiera alguien así que me atendiera, ¿no? Entonces, con ese foco yo salí y afortunadamente nos ha resultado. Y en el camino fue tal como les gustaba el evento que yo hice, que me pidieron que les fuera yo organizando sus bodas o fiestas familiares y tales. Entonces, creamos una división también de bodas. Okay. Pero esa es más chiquita. El foco, la parte medular de la empresa son eventos empresariales. Entonces, y que son Ciudad de México, también manejas eventos foráneos. Donde me lo pidan. Okay. Si tú quieres hacerlo en Morelia, Michoacán, nos vamos a Morelia, Michoacán. Si tú quieres hacerlo en Mérida, nos vamos a Mérida. Afortunadamente, como te decía, yo trabajo con módulos, con gente, que ha sido mi gente durante todos estos años. Entonces, tengo proveedores en el sitio donde vamos. O a veces he tenido la suerte de que los proveedores me sigan, ¿no? Por ejemplo, tengo unos floristas que son extraordinarios y ellos me siguen a donde yo voy. Entonces, parte de lo que nos hemos hecho también famosos son por cómo nosotros planteamos con flores y tal, resolvemos a veces muchas cosas. Nuestras mismas flores son muy famosas, ¿no? Y entonces nosotros, digo, no nos quedamos ni nos acotamos a un lugar. Es otra vez lo que te decía. Lo que tú quieras, yo te lo cumplo y le doy seguimiento cabal, porque ya tú, como cliente, incluso traes una idea ya. O sea, pueden ser estos, perdón, desde eventos, decías tú, de dos. De dos personas. Ahorita sí. Me cuentas en qué sí. Consisten. Y el otro tema que te quería preguntar antes de despedirnos sería exposiciones, también. Desayunos, etcétera. Lo que tú me pidas. O sea, los marco esos porque son los convencionales. Pero la reunión o el tipo de evento que nuestros clientes, las empresas, tengan planeadas, ya sea desde su lugar, de sus propias oficinas o buscarles un lugar,
donde ellos lo quieran hacer, como ellos lo tengan mentalizado, te hacemos el traje a la medida. Te digo, hacemos también una de las divisiones que tenemos dentro de la empresa, es scouting de lugares. Entonces, constantemente estamos buscando lugares y teniéndolos en cartera, también para ofrecer más alternativas. Opciones, claro. ¿No? Ay, pues qué linda labor. Se ve que disfrutas, Adriana Montaño, mucho tu trabajo. Muchísimas, sí. Fue una delicia tenerte el día de Muchas hoy. Gracias. Espero que la gente que nos está sintonizando le pueda dar ahí una réplica, ya que pase a YouTube el día de hoy en la tarde, ya está más gente viéndonos, y que te puedan contactar para poder contratar tus servicios. Muchas gracias. Y bueno, amigos, nosotros estamos aquí nuevamente con un caso de éxito de una mujer que ha luchado mucho por el tema de sus sueños y que hoy en día pues ya tiene 12 años trabajando con este lindo servicio, y te deseamos mucho, mucho Muchas éxito. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. A ti, gracias. Pues regresamos entonces con ustedes y les agradecemos nuevamente el que nos hayan sintonizado, y los esperamos el próximo miércoles de 11 a 12 aquí en Conectándote con INAMAM. Muchísimas gracias y bonita semana.